quiero darle una cordial bienvenida a todos los presentes de este sábado, pues el día del Señor, sábado, y hoy nos hemos reunido para estudiar un tema que es de suma importancia para la salvación eterna o la perdición eterna. Realmente es un momento histórico lo que ustedes van a ver, porque no hay nadie que predique sobre lo que vamos a estudiar esta mañana. Dios ha dado una luz enorme para nosotros. Está en nosotros ver esa luz, aceptarla y actuar en base a ella. El nombre de este sermón o estudio es el bautismo de la apostasía. Es un estudio sobre el verdadero bautismo, el que impuso Jesús. ¿Cuál es la verdad bíblica y de todos los testimonios que tenemos y sobre su falsificación? Sabemos que cuando Dios hace algo, el enemigo enseguida lo falsifica. El conocimiento y la aceptación de la verdad trae vida eterna. Amén. La aceptación voluntaria de la mentira trae la muerte eterna. La palabra de Dios es nuestra única norma y guía de fe. Debemos estudiarla como un todo, de tapa a tapa, y cada versículo se debe someter a todos los demás. Para saber si en la palabra de Dios contiene algo que no perteneció al texto original, que es basado en la sabiduría humana, inspirada por el enemigo de las almas, tenemos que estudiarla completamente y comparar párrafo con párrafo, un poquito aquí, un poquito allá, renglón sobre renglón, línea sobre línea. Y debemos estudiar con oración y con el hambre de conocimiento, porque no solamente tenemos la palabra, sino se nos ofrece la guía del Espíritu Santo, que nos lleva a toda la verdad. El pueblo de Dios del fin del tiempo tendrá una luz especial, una luz que nunca nadie ha tenido antes. Y eso lo podemos leer en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto significa que Dios envió una luz que no había estado antes. Con la luz del cuarto ángel, que es también un mensaje, se disipan las tinieblas y se disipan los engaños de la madre, de las rameras y de toda inmundicia y aborrecible. Es justamente sobre este estudio, sobre este tema, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a comprobar y lo que vamos a tener que tomar una decisión. Vamos a pedir la dirección de Dios sobre este estudio. Padre Santo, que estás en el cielo, te pido, Señor mi Dios, que nos dirijas a través de tu Espíritu Santo en este estudio tan importante. Amén. Te pido, Señor, que sea tu guía, la guía del Espíritu Santo de tu Hijo Jesús, que nos enseñe y nos abra la mente y nos muestre lo que es verdadero y lo que es falso. Amén. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de predicar esta maravillosa verdad. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo dije que se llamaba el estudio de hoy? El bautismo de la apostasía. Para empezar, vamos a empezar leyendo ciertas citas de Testimonio para los Ministros, de Elena White. La paginación depende de la edición.
página 100, en mi libro está en la página 105, en algunos empiezan en la página 102 o 103, depende de la edición. El capítulo es Las Santas Escrituras. Esto es a modo de introducción y son palabras muy importantes. Los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, muchos no preguntan, ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Sino, ¿quién la sostiene? Y a menos que venga precisamente por el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. El Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Nos sorprende revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio esperábamos que vendría la luz. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es la verdad. La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por largo que sea el tiempo en que las tuvieron por verdaderas. No hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. Ellos eran mortales sujetos a equivocarse como nosotros. Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros, tanto como a ellos. Debemos permitir que la Biblia sea su propio expositor. Todos deben tener cuidado en presentar nuevas interpretaciones de la Escritura antes de haberlas estudiado a fondo y estar plenamente capacitados para sostenerla con la Biblia. No introduzcáis nada que cause disensión si no tenéis una clara evidencia de que en ello Dios está dando un mensaje especial para este tiempo. Pero guardaos de rechazar aquello que es verdad. El gran peligro para nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres y de hacer de la carne su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos o de pesar la evidencia tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen. Y así muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo si esos hermanos prominentes no lo aceptan. Exacto. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Amén. Y regresándonos una página, voy a leer un pequeño párrafo que dice, página 105 de mi versión, no podemos sostener que ninguna posición, una vez adoptada, ninguna idea, una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente uno que es infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Así que no importa lo que nosotros tengamos como verdad, cuando Dios manda una verdad mayor, tenemos que ¿qué? Tenemos que compararla con la Biblia. Y si realmente es así, debemos aceptarlo. Y no podemos pretender que venga por los canales que nosotros pensamos que iba a venir, por los hombres prominentes, ni los que supuestamente debería introducir Dios la luz al pueblo, porque Dios utiliza sus miembros elegidos.